mecanismos que ayuden a su desarrollo emocional, espiritual y personal. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abrirán las puertas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. El Padre Brunel ha ayudado a través de los años a miles de personas a sanar emocional y espiritualmente. Es también psicólogo y creador de la Fundación Refugio de Amor y de la Misericordia Divina, primer centro del país que acogerá a personas con condiciones especiales de salud emocional. La salud emocional del ser humano es uno de los temas que más preocupa a la sociedad y de la que más se hablará en los años venideros. Esta fundación canalizará la casa de retiro para que cada uno de nosotros, que podemos necesitar ayuda en algún momento, seamos recibidos. Te invitamos a conocer la Fundación Refugio de Amor de la Divina Misericordia. Únete a este proyecto y ayuda a cambiar las vidas de personas que se encuentran atadas. Este proyecto puede ser posible con tu apoyo. Dios te lo multiplicará en bendiciones. Sé parte de esta misión de paz, amor y plenitud. Ven y visítanos.